sea el mejor sitio. Y si pierde un montón de pared. Y seguramente lo cambie. Será mi mano. Pero me parece una idea bastante buena. Y esto yo creo que está acabado. Estará acabado bastante. Un ambientador. Muchas cosas que mirar y cambiar. Sí, voy a enseñar a ver si se puede ver. Esto de por aquí. La tele bastante razonable. Que en principio no creo que vaya a usar. Un equipo de sonido. Ayer estaba escuchando a alguien aquí la MTV y sonaba bastante bien. Y esto, que parece muy psicodélico, pero que parece presumir que tengo internet, aunque tengo que comprobarlo. No estaría mal, ¿verdad? Sin tener que buscarlo. La cocina, algún día que haga una especie de medio día dedicado a la cocina, os la enseñaré mejor. No tiene microondas, que es una cosa a la que estaba bastante acostumbrado para desayunar, pero como tampoco tiene nada en la nevera, que es normal, porque no me ha dado tiempo a ir a comprar, pues eso. Está fresquita, que era una duda que tenía, o sea que parece ser que funciona. Y puede parecer una tontería, pero es que algunas neveras que he visto en algún sitio no funcionan. Vale, esto se supone que es la parte más íntima de la casa. Las puertas, que las podéis ver aquí, voy a cerrar, ¿vale? Las puertas no me suelen gustar demasiado, son como puertas de colegio, no lo sé. Pero bueno, son como son. Son puertas, se cierran, se abren. Vale. Lo primero, el almacén, con unos bonitos colgadores. El almacén, o algo así le llaman, la zona de storage room, con su calentador. Me gusta un montón esta tubería de aquí. No sé por qué. Me gustan las tuberías. El contador de la electricidad. O los fusiles o algo así. Esto me parece como súper arcaico. Este tipo de cosas. Pero entiendo que son simplemente diferenciales. No sé. Por si acaso no voy a tocar ni uno de los cables como este. Es curioso porque hay un cable aquí suelto. Que sale de por aquí. Y justo al otro lado. Hay un recuerdo de Túnez. Vale. Pues muy bien. Pues este es el tipo de cosas que hay que mirar, como esto aquí por aquí, un cubo, armaritos, tal, ver qué cosas que se puede hacer con esto. Yo al final quiero básicamente llenar todo esto de aquí, esto, esto, esto y todo esto con cajas con las cosas que hay en el salón y en otras partes que no valen para nada. Un poco más, este es el baño. Sigue el modelo inglés, francés, y tiene el aseo en un sitio y el baño en otro. Con su ducha. Entiendo que esto es la secadora, aunque nunca he visto ninguna, pero no miento, sí las he visto, pero no domésticas. Esto es la secadora y lo de aquí abajo es la lavadora. Tengo que ver cómo funciona. También es cierto que esta primera semana. Tengo pelo de punta. También es cierto que esta primera semana no voy a lavar ni nada, porque voy a estar 4 días en total. Cuando vuelvo a Madrid, después de volver a Madrid, me vuelvo aquí con una maleta llena de cosas. Esta habitación, o sea, el baño, tiene una cosa muy, muy, muy graciosa. A mí me ha parecido muy graciosa, que es esto. Hola. O sea, es un espejo para pies. No es que sea un espejo para pies. Yo entiendo que es que en algún momento esos azulejos se han roto. Y como se han roto, pues han puesto un espejo. Pero me parece muy gracioso. Voy a enseñar virtual, ¿eh? Está elevado para que te sientas como al puro, como en la tradición, en un trono. Y tiene aquí sus típicas ranas de todo toilette que se precie y un espejito para que te veas. Ahora, este espejo sí me gusta, el de allí no, pero este espejo está bastante bien. No como las ranas, pero bueno. Ahora, habitación pequeñita,
habitación. que está bastante bien. Tiene sobre todo un armario gigantesco. Esta habitación, cuando vengan invitados, pues si me los traigo aquí, probablemente me odien porque es muy diminuta. Pero creo que tiene bastantes posibilidades. Poner aquí una mesita o algo así. Y poder de poner aquí una especie de medio despacho, un poco. No lo sé. Es el tipo de cosa que tengo que mirar. También hay una nevera despensa, o no sé. Parece como una nevera de fruta. Pero, insisto, no sé qué son la mitad de las cosas que hay aquí. Un congelador, eso es un congelador. Y telas por todas partes de la gente que ha estado limpiando, lo han dejado a secar. Y esto es una estufa, juraría, o un aire acondicionado. Una de las dos cosas. La mitad de las cosas que no me vayan a servir para nada. Aquí. Al armario. Con su espejazo y... Las que sirvan, pues se reutilizan. Voy a cortar esta luz. Un poquito más y ya casi está. Y esto es la habitación principal. Completamente despoblada con algunas cosas como un poco horrendas, por lo menos así a priori, como los cuadros estos. Algo más o menos práctico, que es un interruptor de cadenita. Todos estos sitios parece que tienen eso. Interruptores de cadena, de tirar, vamos. Y esto juraría que se levanta, pero no lo podría asegurar. No tiene mucho más. Enchufes por algunos sitios, radiadores, cortinas de oficina y el mundo exterior. Que hace mucho frío como para que abra ahora. Pero ese es el mundo exterior, chicos. Ahí hay nadie. Y son las 10, pero es normal. Es normal, incluso en Madrid probablemente no hubiera nadie porque es una zona residencial totalmente. Entonces es bastante... Ups, esto hay que arreglarlo. Entonces es bastante sencillo que no haya gente. Y cajoncitos y cosas un poco extrañas. No sé si es de toda la gente que ha estado aquí o son de la dueña, el dueño. No, no lo sé. En fin, vamos a cortar esta luz también. Cortamos el baño. No es que tenga manía por cortar las cosas, pero así sé que no se me olvidan. Y vamos a volver. Un momentín. Vamos a volver un momentín al salón. Pues más o menos esto, con una terracita que hay fuera, empedrada, con algunas macetas rotas y demás, es Casa Plainges. Los que sabéis que estáis invitados, y los que no lo sabéis, pues simplemente preguntad, pero probablemente lo estéis también. No hay mucho más que contaros. Ahora me toca leer papeles, hacer un poco de deshacer un poco la maleta, más que hacer deshacer un poco la maleta y tal vez hacer un poco de ruido para ordenar algunas cosas que no acabo de comprender, como por ejemplo la manía de las ranas. De verdad, o sea, me supera. Pero vamos, creo que podré sobrevivir. Espero. Y eso ha sido todo, ¿eh? Otro día con luz o decorado. A ver si os gusta más. A ver si me gusta más. Y a ver si venís.